Hola, hola a todos, muy feliz de estar aquí y bueno, alegre de tener el primer el primer live stream en español. Estamos con un invitado de lujo, el cofundador y director de animación, Jordi Aiguacenosa. La verdad, este live stream va a ser increíble, nos va a enseñar muchas cosas, todos sus secretos y bueno. Estamos, estamos listos. Eh, y para todos ustedes, no se olviden mandar saludos desde el país que están, todas las preguntas y aquí vamos a hacer todo lo posible para responder lo antes posible en el chat. Y les digo, Jordi está trayendo muchas sorpresas. También les voy a explicar un poco cómo vamos a comenzar. Primero, yo voy a hacer una pequeña presentación de lo que es el Lottie. Les voy a mostrar algunas cosas súper interesantes en las que estamos trabajando aquí en la empresa. Y luego Jordi va a entrar y va a explicar un poco sobre su background, qué es lo que estaba haciendo. Y él va a dar un, un increíble demo de cómo crear los stickers y todo eso. Después de eso, vamos a pasar a lo que es un QA. Y listo. Ahí terminamos todo lo que es este live stream. Y también un gran saludo a todo nuestro equipo que está en Backstage. Eh, la verdad, están haciendo un trabajo increíble. Ahorita, eh, la verdad, en, son las seis de la mañana para Malasia y ellos están soportándonos aquí. Entonces, si nos escuchan, que estamos hablando en inglés, es que nos estamos refiriendo a ellos, que nos van a ayudar a hacer todas las transiciones en el live stream. Entonces, comencemos. Eh, can, can we empezar con mi slide, please? favor? Okay, perfect. perfecto. Yo les voy a mostrar un poquito lo que es eh, Lottie, tal vez para muchos de los que no conocen, y cuál es la diferencia entre Lottie y Lottie Files. Entonces, para comenzar, tal vez es esto que, que vemos, digamos, todos los días y no nos damos cuenta que tiene una animación o y que esta animación en realidad es Lottie. Entonces, podemos encontrar Lotties en diferentes lugares, como, por ejemplo, en cosas como Google o Adobe XD o Adobe. También, digamos, eBooks. The Guardian tiene un excelente ejemplo. Luego también tenemos stickers animados. Y si ustedes van a Telegram, muchos de esos stickers son lotis. También tenemos lo que es smartwatches. Por ejemplo, Samsung tiene excelentes ejemplos de cómo de utilizan animaciones Lottie para poner en sus watch faces y aplicaciones, en este caso Duolingo. Entonces, ¿qué es Lottie y qué es Lottie Files? Lottie en sí ha sido la. Bueno, ha sido creado y el nombre viene de, de el, el equipo de Airbnb, el equipo de diseño de Airbnb. Ellos han tenido una idea de cómo podrían poner animación a lo que es, digamos, Android, iOS y también a la web. Entonces, ellos han creado un framework. Es como decir una, una puertita ya para que este este framework como un plugin, digamos, lo instalan y esta puertita hace que pueda recibir archivos JSON. Entonces, en sí el Loti al comienzo era solamente el framework. Y luego nosotros en la empresa también hemos comenzado a soportar esto y lo hemos, lo hemos creado un formato, su propio formato. Entonces, LOTI, que es lo mismo como por decir JPG, punto PNG, etc. Entonces, punto LOTI. Entonces, cuando nos referimos a LOTI, puede ser tanto para el framework o también para lo que es, digamos, el formato. Ahora, ¿qué es LOTI Files? LOTI Files en sí... La primera vez que los fundadores Kei y Natu han creado era con la intención de tener una plataforma donde se pueda hacer preview de, los, de las animations de Lottie. Entonces, ¿cuál era el problema? Que tú trabajas con, con After Effects, terminas de animar, lo exportas en JSON y no había cómo ver. Entonces, directamente le pasabas al developer, él hacía la prueba y tenía que testear si funciona o no funciona. Era, era, la verdad, era muy complicado y todo el tiempo estabas trabajando como en un cuarto oscuro no sabes si está funcionando o no entonces loti files es una plataforma donde tú agarras tu JSON file haces drag and drop y boom tienes el preview y también te da digamos datos donde te dice hey puedes ver esto en, en Safari o no o Chrome o puedes saber también si está trabajando en iOS o en Android entonces hay muchas cosas que esta plataforma realmente relevante y además de eso se han dado cuenta que además de, de ser una plataforma de preview hay mucha gente que quiere compartir sus animaciones entonces por qué no ser una plataforma y ahorita es la más grande que pueda digamos almacenar todas estas animaciones y repartirlos a todo el mundo gratis entonces en sí es una colección es una librería de animaciones lottie donde cualquier persona ahora mismo puede entrar descarga y lo pone en su web o aplicación. Además de todo eso, Lotifiles también está creando diferentes plugins para los tools, digamos, más populares o más importantes. Entonces, estamos hablando de Figma, de Sketch, de Adobe XD, After Effects, muchos, muchos tools. Para eso, si quieren, pueden ir a Lotifiles.com/slash integrations. Entonces, ahí van a ver todo lo que soporta. Y eso es lo que le hace tan poderoso, porque. Todos estos plugins ayudan a conectarlo a lo que es la plataforma y en sí. Nosotros como diseñadores diseñamos, lo subimos a lo que es la plataforma y si estamos trabajando con Figma, entramos al plugin y descargamos la animación. O si estamos trabajando con XD, entramos al plugin y lo mismo. Entonces, por eso es importante que tener, digamos, todos estos plugins porque nos ayudan de ir de una aplicación a otra sin necesidad de, de llevar nuestro, nuestro JSON con nosotros. Entonces, solo para recapitular, Lottie es un framework y también es un formato. Y Lottie Files es la colección, la librería de, o sea, la librería grande que tenemos en la plataforma y también todos los plugins que ofrecemos. Esa es la parte más difícil, yo creo, del slide, pero no se preocupe, todo lo demás es súper fácil. Ahora, ¿por qué Lottie? Ustedes dirán, sí, animación podemos poner, pero es, es un poco difícil, digamos, convencer a lo que es los jefes a convencer a lo que es el CEO. ¿Y por qué? Porque la verdad, cuando pensamos en animación, decimos, mm, si sí tenemos tiempo. Entonces, todavía no está, yo creo, en, en muchas empresas, sí en las grandes, pero no en las pequeñas, como parte del flow de, de diseño. Entonces, hacemos el diseño y luego ya le damos al developer, pero no hay esta parte de la animación. ¿Cómo ustedes convencen a su jefe que Lotti es importante? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es traer motion a lo que es nuestra aplicación. ¿Y eso qué hace? Para nosotros los diseñadores, sí, está increíble nada más. Ustedes tienen que hablar y explicar que traer, al traer motion, entonces estamos mejorando el contenido. ¿Y eso qué significa? Que mejoramos lo que es el engagement con, con nuestros usuarios, mejoramos lo que es el tráfico, porque la gente cuando entra a la aplicación y ve que se mueve algo, todo, le gusta. Esa es la verdad. Pero todo eso todavía no llama la atención, digamos, al, al jefe o al CEO. ¿Qué significa traer, digamos, más tráfico? ¿Qué significa tener retención? ¿Qué significa ser engagement? Significa more revenue. Entonces, lo que estamos generando es más ingresos a la empresa. En otras palabras, motion igual más ingresos. ¿Y por qué Lotify? Nosotros tenemos la librería más grande de animaciones Lotify. Y eso nos da una ventaja. Ya que ustedes pueden agarrar sin ser diseñadores, sin ser animadores. Tal vez ustedes trabajan en marketing. Simplemente van a la, a la plataforma, typean y buscan como, como Google, eh, qué sé yo, Bitcoin, NFT, Metaverso, lo que sea, ponen enter y les sale muchas, muchas opciones para elegir. Y eso si están trabajando con, qué sé yo, Google Slides o están haciendo, eh, no sé, un documento en Microsoft Word, todas estas empresas no soportan. La verdad, Google y Microsoft están muy, muy conectados a la empresa y ellos quieren que el Lottie como formato se propague por todo lado. Y han podido tal vez ver que, por ejemplo, Apple mismo, Adobe están utilizando Lottie en sus páginas. Y como les decía, nosotros no solamente estamos trabajando con empresas de diseño, pero estamos en muchos, muchos mercados. Estamos hablando del mercado bancario, de la educación, de juegos, universidades. Es, es increíble cómo, cómo, digamos, muchas empresas y también muchos diseñadores están utilizando Loti. Y como les decía también, estamos muy, muy cercanos a lo que es... Todo este partnership, como por ejemplo con Figma, After Effects, XD, Microsoft. Ustedes, ustedes vean, incluso las personas que les gusta trabajar con Canva, también tenemos lo que es el plugin. Entonces es una ventaja. Y como dato curioso, no sabían, pero cada nueve segundos, un, una nueva animación Lotti lo, lo están subiendo. Entonces, entre todo lo que hemos hablado, quién sabe, ya unas 100 animaciones. Y. Para que tengan también una idea y tal vez esto les pueda dar más luces, dónde podemos utilizar Lottie. Entonces puede utilizar parte de los walkthroughs, parte de, por ejemplo, inf infografías, eh, también social media, algunos iconos, presentaciones, stickers, lo que vamos a ver hoy, y también en lo que es lo más nuevo, ¿no? AR, VR. Entonces la verdad, el uso de Lottie es más que todo a lo que ustedes vean su imaginación. Por ejemplo, algunos buenos ejemplos tenemos aquí la aplicación Headspace, que probablemente el 90% de todas sus animaciones son lotis. Entonces, ellos han sabido aplicar esto de una forma muy interesante. Y, por ejemplo, tenemos también Vivid Books, que ellos, por ejemplo, están utilizando lo que es la animación LOTI, pero para una experiencia más eh, de realidad aumentada. Entonces, eh, son cosas como les digo, es, es de acuerdo a su contexto, a su imaginación y qué es lo que pueden hacer con eso. Y para nosotros, los diseñadores, ¿por qué nos, nos interesa, digamos, todo esto? Porque, como pueden ver, el mercado es, es, es muy competitivo. Y aquí tenemos, por ejemplo, podemos hablar de Aníbal, él dice, Lotti ha extendido mi carrera por 10 años más. Y lo que es lo que hace... Tal vez muchos de nosotros hemos comenzado como diseñador gráfico, luego UI/UX, luego estamos trabajando como product designer, pero ¿qué viene después? No, tenemos lo que es motion, tenemos lo que es 3D, 3D, pero eso es lo importante. Si nosotros invertimos nuestro tiempo a aprender a hacer animaciones, entonces nos volvemos más competentes dentro del mercado y eso hace que muchas más empresas estén interesadas. Por lo que yo estaba viendo la última vez en el mercado, hay empresas que específicamente están buscando a motion designers. Y eso es algo que, que decir. Y no solamente son ellos, sino hay muchas empresas y no solo diseñadores, también developers y gente que trabaja en marketing que están muy, muy invertidos en lo que es aprender motion y hacer lotis y utilizar los lotis en todo el medio. Solamente para una idea. Les quiero explicar qué es lo que, digamos, la diferencia entre PNG, GIF y también LOTI. Si podemos hacer una analogía, podremos decir que un dinosaurio es PNG y no es porque es antiguo, sino porque es súper grande y pesado. Y bueno, un GIF sería un elefante. Pero cuando hablamos de LOTI, es como un pequeño cachorrito. ¿Y eso a qué se refiere? Porque a veces queremos poner, digamos, en, en, nuestra, en nuestra página, tal vez... Una, en este caso, una imagen, y you no know, bien bonita, bien clarita, y utilizamos PNG, y la verdad pesa, pesa harto. Y si queremos animarla, un, peor aún, utilizamos el GIF, y la verdad se nota que todavía es blur, tiene algunas fallas, todo eso. Pero loti además de ser súper liviano, te da una opción de que realmente puedes ver vectorial, porque es vectorizado, y además tiene animación. Entonces, saca lo mejor de lo que es PNG, lo mejor que es de GIF, que es la animación y lo pone en un paquete chiquitito para, digamos, poder usarlo tanto en la web como en aplicaciones. Además, hay una cosa más que quiero resaltar. Nosotros apoyamos a lo que es open source y tenemos un equipo dedicado a solamente hacer esto de open source. Es de ahí donde se generan muchas ideas de dotlottie, otras cosas así. Entonces, como les digo, nosotros no estamos, eh, digamos, eh, enfrascados de que estamos trabajando con espe una, una específica tecnología que tal vez no se puede compartir. No, esto es abierto para todo el mundo. Si también hay developers aquí en el chat y quieren, eh, digamos, eh, poner y cooperar en lo que es nuestro trabajo open source, bienvenido. Además de eso, también tenemos algunos tools, como por ejemplo, lo que es Lottie Preview y también Lottie Editor. Y muchos otros tools que van a ir viendo, yo les, les digo los, los más importantes. loti Editor, ¿para qué nos sirve? Si ustedes, digamos, ven una animación que les gusta, que está en, en nuestra librería, pueden editarlo con loti Editor y qué sé yo, tal vez poner los colores de su marca y listo. Es algo, una edición de tres segundos. Luego, por ejemplo, quieren asegurarse que su animación está trabajando en iOS o Android. Tenemos, después de cada animación, un, un código QR lo único que tienen que hacer es descargar nuestra aplicación en iOS o Android, escanean el código, y si la animación aparece, es que funciona en iOS o Android de acuerdo al, al móvil que están utilizando. Y si no aparece, es que sí, no es, no es compatible. ¿no? Y lo último, por ejemplo, que también les puedo hablar, es lo de SVG to Lodi. Entonces, si ustedes tienen una ilustración en SVG, y mejor aún si es, digamos, eh, solamente el borde, outline, lo único que hacen para crear una animación en, lo, en nuestra plataforma es VGTulori. Agarran, así, drag and drop, lo ponen y se anima automáticamente. Es algo de, de un segundo, dos segundos. Algo muy interesante. Ahora, lo último. Tenemos lo que es Icon Scout. Icon Scout es una empresa que Lottie ha adquirido hace algunos años. La verdad, tiene millones y millones de assets. Entonces, prácticamente es una librería donde ustedes pueden encontrar iconos, ilustraciones, 3D y, por supuesto, animaciones Lottie. Pero, ¿qué es lo diferente? No? En Icon Scout ustedes pueden encontrar animaciones Lottie, podríamos decir, premium. ¿Y eso a qué se refiere? Que pueden tener el archivo de After Effects original y, bueno, ahí ya lo modifican. Si quieren, ponen su logo de la empresa, etc. Es una modificación, digamos, en mucho más detalle. Y, y como les digo, no pueden crear su cuenta gratis y también eh, hay una suscripción, pero sí es, es muy recomendable. Le digo, hay muchos assets muy muy interesantes que les puede ayudar para todo. Y bueno, ahora lo que quiero hacer es invitarle a Jordi al stage. So, can, can we put Jordi en the stage? Y él nos va a contar un poco más. Hola, Jordi, cómo estás? Muchas gracias hola, por, hola, por hola. estar aquí. No no, es muy, muy feliz. Invitarme. no, no, claro que sí, claro que sí. Eh, eh, sabes, la verdad, muchas gracias por, por darte este tiempo. Eh, estamos muy, muy felices de que estés aquí con nosotros y de aprender todas las cosas que nos vas a mostrar. Y sí, no, no, en, encantado, encantado de todo eso. Entonces, Jordi, yo te quiero invitar para que... Te presentes un poco, nos digas un poco de tu background, de tu historia, que seguro es súper interesante. Y también las cosas que nos vas a mostrar. El Stage es tuyo. Claro que sí, muchas gracias, Dan, y muchas gracias a todos por estar aquí. Um, Joan, can you put my screen, please? Thank you. Bueno, les voy a platicar un poquito quiénes somos, qué es Animagic y qué es lo que hacemos. Animagic es una empresa, un estudio que formamos hace siete años. Este, con la mentalidad de crear un estudio totalmente remoto, en donde podamos colaborar y participar con gente de todas partes del mundo, tanto como artistas como con clientes. Eh, nosotros nos enfocamos principalmente en hacer animaciones y también este, hacer storytelling. Entonces hacemos animaciones 2D, 3D, motion graphics, uh, incluso hacemos animaciones web y también estamos haciendo animaciones 3D y también animaciones para videojuegos. Entonces, poco a poco hemos estado tomando experiencia y hemos crecido en nuestro estudio. Y para darles un poquito más de contexto de cómo llegamos a este mundo de los stickers, quisiera platicarles lo que nos sucedió en el 2020. Nosotros en el 2020 tuvimos la gran fortuna de que una empresa llamada Discord nos contactara a través de nuestras redes sociales porque traían un proyecto en mente eh, que querían implementar en su plataforma. Para los que no conozcan quién es Discord, Discord básicamente es una plataforma de chat en donde tú puedes hacer tus canales de comunicación ahí, eh, puedes crear comunidad, puedes hacer videollamadas, puedes hacer un montón de cosas. Y la verdad es una empresa ahorita que está a nivel mundial. De hecho, se convirtió en la, en la aplicación número uno de, descargada de la App Store. Y pues obviamente cuando recibimos esa, esa noticia nos emocionamos mucho porque trabajar con discord pues, es casi casi como un sueño. ¿no? ellos querían implementar una nueva sección en su plataforma la cual era incluir nativamente stickers animados entonces este, después de varias pláticas nos, nos dejaron hacer un primer pack de stickers para ellos para que pues, obviamente probáramos cuál es nuestra calidad veamos qué tal la colaboración con ellos y todo eso no bueno al final discord quedó fascinado con nuestro trabajo y quedó tan fascinado que no solamente nos pidieron un pack de stickers, sino nos pidieron alrededor de 18 packs de 30 stickers cada pack, que eso hace aproximadamente unos 540, más o menos 540 stickers, ¿no? Esos stickers los desarrollamos en aproximadamente 5 o 6 meses y pues la verdad fue un gran reto para nosotros, ¿no? Eso nos ayudó a crecer mucho nuestro equipo, este contratamos a artistas, ilustradores, animadores, eh, y desarrollamos los 18 packs. Discord, de hecho, tiene muchos personajes en su familia de, de, de branding y cada pack de stickers lo iban a hacer para un personaje en específico. Otro reto que tuvimos es que ellos nos pidieron las animaciones en ciertos formatos y uno de esos formatos era JSON. Entonces, bueno, haciendo 540 stickers nos dio mucha experiencia en todo este mundo de los, de los archivos y las animaciones en JSON y en Latino. ¿no? Y bueno, por eso quiero hoy compartirles un poquito cuál es el proceso que nosotros descubrimos y cuál es el proceso que nosotros implementamos para desarrollar los packs de stickers, ¿no? Y para entrar ya en materia, eh, el proceso que nosotros desarrollamos al final consta de estos seis pasos. El primer paso es el brief, los bocetos, eh, los motion sketches, el, los assets finales o, lo, o la vectorización, la animación y los archivos finales, ¿no? Poco a poco les voy explicando cada paso y, y qué es lo que, lo que conlleva en hacer cada paso. Pero bueno, también muchas veces en nuestras redes sociales la gente nos pregunta, oye, ¿con qué programa utilizaste o qué programa utilizaste, qué plugin utilizaste para hacer estas animaciones o estas transiciones y todo esto, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo de los programas que nosotros utilizamos en nuestro pipeline porque la verdad somos súper este, fanáticos de la librería de Adobe. Eh, la verdad la integración entre herramientas es muy, muy buena pero bueno, esto no quiere decir que ustedes tengan que hacer estas animaciones en estas plataformas. Pueden utilizar cualquiera. Pero básicamente para el brief necesitas un bloc de notas donde puedas escribir algo. Para hacer los bocetos nosotros utilizamos Photoshop. Eh, los motion sketches necesitamos un, una herramienta que sea de frame by frame animation, la cual utilizamos es Adobe Animate. Luego para hacer la vectorización utilizamos Illustrator y luego para la animación final es utilizamos Adobe After Effects. También, a la hora de exportar, dependiendo de los formatos que necesites, puedes utilizar muchas herramientas, pero en este caso les vamos a mostrar cómo exportar estas animaciones con el plugin de lot Files. También quisiera compartirles dos plugins extras que nosotros incluimos en nuestro pipeline, que la verdad son súper buenos y te ahorran muchísimo tiempo a la hora de hacer todos tus proyectos en estas tres, este, tres herramientas. Uno es, se llama Time Lord, que se lo vamos a utilizar para Animate y otro se llama Overlord. Más adelante les voy a platicar un poquito de qué tratan esos plugins, pero bueno, vamos con la primera etapa del proceso, el brief. Y bueno, ya sea que tengas un cliente que llegue, que se acerca a ti y te pida un pack de stickers animados o que tú quieras hacer tu propio pack, cualquiera de esas dos opciones es súper importante que tengamos un brief. ¿Y qué es el brief? Básicamente el brief son los lineamientos que necesitamos para poder desarrollar un proyecto cuáles son las especificaciones, el cómo y el qué necesitamos hacer, y eso nos va a dar como las bases para el desarrollo de todas las cosas que vamos a hacer. Para el brief, para nosotros es muy importante dos cosas en este tipo de proyectos. La primera son las especificaciones del proyecto, ¿no? En este caso vamos a hacer un pack de stickers que nosotros vamos a usar en nuestro canal de Discord, en nuestro servidor de Discord de manera interna, y para este ejemplo nosotros desarrollamos este pitch o este brief, ¿no? En el brief, en las especificaciones del brief, necesitamos saber cuál es la resolución de nuestros archivos. En este caso son 800 x 800 píxeles. La duración de las animaciones, que como son stickers, son animaciones muy, muy cortitas. Aquí propusimos de entre 2 o 3 segundos. El frame rate, que quiere decir los fotogramas por segundo. Y esto también nos va a ayudar mucho a entender un poquito la manera en que se van a exportar los archivos y cuánto van a pesar al final. Si tenemos un frame rate bajo... Vamos a tener este, animaciones un poquito más este, con menor calidad, pero son archivos mucho más ligeros. Si tenemos un frame rate alto, tenemos mucho, mucho más fluidez en nuestras animaciones, pero los archivos llegan a pesar bastante. En este caso, vamos a usar más o menos el estándar que se usa en la industria, que son 24 fotogramas por segundo. Después, si las, si las animaciones necesitan ser lupeables, looplea, quiere decir que si se repiten en ciclos este, de manera simples o no, en este caso no es necesario porque hay muchas stickers que se pueden hacer. Maneras, ¿no? Y por último, el formato. Aquí pusimos algunos ejemplos. Este, en este caso, pues necesitamos exportar estas animaciones en, jo en JSON, en Loti, en formato APNG, que básicamente es un PNG animado, y en formato MOV, o MOV, que es este en video con fondo transparente, ¿no? Esta es una sección del brief que nos va a ayudar a saber el, cómo vamos a hacer nuestras animaciones, ¿no? Y luego necesitamos saber el qué vamos a animar. Para eso necesitamos una lista de stickers. Eh, la lista la dividimos en número de sticker, el nombre del sticker, la descripción y, si es necesario, alguna referencia. ¿no? Por ejemplo, en el primer caso, el sticker número uno se llama Amazing y la descripción es tener un animal que sea muy cute con una cara de sorprendido. ¿no? En algunas ocasiones, eh, la descripción no es suficiente y nos podemos apoyar con algunas referencias, que básicamente tú puedes entrar a Google, buscar imágenes, ya sean memes o GIFs. O clips de alguna película, lo que sea, y poner aquí un, un link de una referencia. Esto le va a servir mucho al artista y también le va a servir mucho al cliente para explicarse un poquito mejor sobre lo que necesita en cada sticker. Y bueno, ya tenemos el brief. Esto ya sea que lo creen en ustedes o se los pase al cliente. Y podemos pasar a la siguiente etapa, la cual es la etapa de bocetaje. Bueno, en la etapa de bocetaje, esta es una de las etapas primordiales de todo el proceso, ya que es la primera parte en donde nosotros vamos a transformar el texto que nos pasa el cliente en visuales. Y tenemos que tener varias cosas en, en consideración porque en la, a la hora de bocetar tenemos que tomar en cuenta la legibilidad de los stickers, ¿no? Este proceso normalmente lo hacemos en Photoshop o cualquier programa que ustedes quieran utilizar de bocetaje, pero es muy importante la legibilidad de estos dibujos, ¿no? En este caso este nuestro artista dibujó todos estos bocetos y este como pueden ver son muy claros, se, se expresan muy bien, son solamente un dibujo, pero se entiende perfectamente las formas y todo, sobre todo porque es un formato muy muy pequeño, recuerden que cuando esto se vaya a enviar en cualquier plataforma de chat o algo así, es un formato muy pequeño. Entonces debe ser muy clara la acción, la expresión, los elementos deben estar simplificados, no podemos meter mucha información porque al final al reducir el formato se, va, se van a perder algunas cosas. Y entonces la idea principal es mantener la legibilidad de estos stickers, ¿no? Una vez que ya tengamos los bocetos, obviamente los mandamos al cliente. Nosotros siempre mantenemos una constante comunicación con el cliente y casi casi les mandamos a revisar cada parte del proceso, ¿no? Si esto... Ya está, esto obviamente tiene una revisión interna, donde a lo mejor el artista crea dos o tres bocetos por cada sticker. Nosotros seleccionamos nuestros favoritos o a veces hacemos algunas notas o comentarios y al final los mandamos al cliente ya para que los apruebe, ¿no? En este caso, digamos que ya los mandamos, los aprobaron el cliente y genial, ya podemos pasar a la siguiente etapa. Eh, a partir de aquí nos dividimos en dos áreas. Vamos a empezar primero con los motion sketches. Los motion sketches es una parte del proceso que nosotros básicamente inventamos o, o aplicamos en nuestro proceso. Tal vez es una etapa en donde se pueda saltar, eh, que no es necesaria completamente, pero les voy a explicar los beneficios de hacer un motion sketch. Un motion sketch básicamente es una animación en rough que nos va a ayudar a que los bocetos que hayamos mandado antes cobren vida y podamos mostrárselos al cliente ya en movimiento. Estos motion sketches los hacemos en nuestro programa de Adobe Animate. Y ahorita se los voy a compartir cuál es el proceso para desarrollarlos. Básicamente lo que hacemos primero es importar nuestro boceto y literal calcamos la primera pose, primer pose, ¿no? el primer frame. Este, este proceso, de hecho, yo ya lo hago eh, como director de, de animación porque esto también va a servir para dos cosas. Para el cliente que entienda el, el, cómo se va a ver el sticker en movimiento, pero también para los animadores para que lo tengan como referencia cuando hagan su animación final. Entonces, es una parte muy divertida del proceso. Tienen que empezar que esto no es una animación final, así que no se preocupen por hacer líneas perfectas, porque todo esté minuciosamente detallado, que meterle color, nada, nada. Ustedes tienen que soltarse y hacer literal un boceto animado. Entonces, en esta parte del proceso, tienen que pensar, ok, este es el boceto que me mandaron, ya leí la descripción, esta es la acción que tiene que pasar qué podemos hacer para que este sticker se exprese de la mejor manera, ¿no? En este caso yo me imaginé, ok, esto es un pequeño jolotito que diseñó el, nuestro diseñador, que es un animal muy bonito aquí en México y muy cute. Entonces dije, bueno, en vez de ponerlo en una misma pose que esté todo el tiempo con su cara de sorprendido, ¿por qué no aplico un poquito de los principios de animación y hago como una anticipación? A lo mejor se puede como comprimir un poco el personaje y luego exprese como su cara de asombro, ¿no? Entonces, básicamente en este, en este programa se van a ir dibujando cuadro a cuadro todas las diferentes este, posiciones o, o dibujos del, de la animación. Si le ponemos play, ya lo van a ver un poquito en movimiento. Entonces, como pueden ver, esta etapa le ayuda muchísimo al cliente para entender, ok, el personaje va a hacer esto y saber de esta manera, solamente que le falta color y pues pulirlo, ¿no? Eh, en este momento también dije, bueno, los ajolotes viven debajo del agua. Dije, ¿por qué no le metemos unas pequeñas burbujitas para que se vea un poquito más interesante? Y son pequeños detallitos que tú puedes ir agregando en este tipo de. en esta etapa, más bien. Bueno, vamos a ver a continuación todos los motion sketches que se desarrollaron para esta, esta colección. Como pueden ver, son acciones muy sencillas. Recuerden que tenemos que tener, tomar mucho en cuenta los, la duración de las animaciones, el formato. Y todo, todas duran dos segundos exactamente, entonces son animaciones muy rápidas, pero expresan lo que el cliente pedía ¿no? y quería. Bueno, después, o más bien a la par, eh, al mismo tiempo que una parte del departamento de animación está desarrollando los motion sketches, la parte de arte o el departamento de arte está desarrollando los, los assets finales. Estos assets se hacen en la plataforma o en la herramienta de Adobe Illustrator que básicamente lo que hacemos aquí es este tomamos el boceto que hizo nuestro diseñador y lo vectorizamos aquí es en donde podemos agregar color podemos agregar degradados calidad de línea este pulir las líneas y diseñarlo como como literal el sticker se va a ver al final ¿no? eh, otra vez regresando porque la importancia del brief el brief y en este caso, y también los de Discord, por ejemplo, nos pidieron que estas animaciones fueran en formato JSON. Y, la, y el formato JSON tiene algunas limitantes que nos van a servir o, no, o tenemos que tomar en cuenta cuando estemos diseñando. Por ejemplo, hay ciertas cosas que no podemos aplicar, como a lo mejor efectos muy extraños, como tipo Blurs o Glows, este, o texturizado muy extraño con, con efectos, Blending Modes, todo ese tipo de cosas las tenemos que considerar cuando estemos haciendo nuestros diseños finales. Porque... Este, si, si queremos empezar a agregar todas esas cosas, hacemos la animación y después exportamos, vamos a ver que vamos a encontrar un montón de errores o a lo mejor el, el formato no lo va a permitir y no se va a leer el sticker de la mejor manera. ¿no? Esa es una de las cosas importantes que tenemos que considerar cuando estemos diseñando. La segunda cosa más importante también es la organización del archivo y el nombramiento de todas los layers. Aquí lo que estamos haciendo es separando al personaje en diferentes partes. Aquí, por ejemplo, sus aletas están completamente separadas, una burbujita. La boca, las, los cachetitos, las manos, todo lo tenemos separado completamente. E incluso completamos ciertas cosas este, para que cuando lo animemos no se vean cortes en algunas partes. Por ejemplo, aquí la pancita es un círculo completo. Que si a lo mejor tuviéramos cortado el asset de esta manera y queremos animar la cabeza un poquito más para arriba, se va a ver el gap y vamos a tener que ajustarlo y va a ser un poquito más complicado en el futuro, ¿no? Pero bueno, ya teniendo los assets completos, separados cada uno en su capa y correctamente nombrados, este, podemos compilar todos los, los bocetos y los mandamos al cliente para que nos aprueben, ¿no? Estos son los diseños finales que salieron de Illustrator, todos ya están vectorizados y ya están listos para entrar a animación, ¿no? Digamos que el cliente los aprobó y ya podemos seguir con el siguiente paso, que es animación, que obviamente es mi parte favorita de todo este proceso. Bueno, antes de que empecemos a animar, quisiera compartirles los dos plugins, bueno, tres plugins en total, que nos van a ayudar a hacer nuestra vida mucho más fácil, mucho más rápida. Los dos plugins de la izquierda son de una compañía que se llama Battleaxe, que Battleaxe lo que hace es plugins que te facilitan la vida y que te ahorran tiempo en tu, en tu pipeline, en tu producción. Tenemos dos plugins, uno que se llama Time Lord, que se usa para Adobe Animate, y uno que se, se llama Overlord, que se, que se usa para Illustrator. Estos dos plugins son de paga que están cada uno alrededor de 45 dólares, pero la verdad es una inversión que nadie se va a arrepentir porque el, la cantidad de horas que te ahorras utilizando estos plugins es súper, súper grande y al final de cuentas saben que el tiempo es oro y en vez de estar este, batallando con cómo importar los archivos de Illustrator o de Animate a After Effects pueden dedicarle todo ese tiempo para pulir la animación o para trabajar en otras cosas, ¿no? Y al final, obviamente, para exportar vamos a utilizar el, el plugin que es de Lottie para After Effects, que nos va a ayudar a exportar las animaciones en JSON y en Lottie, ¿no? Bueno, les voy a explicar cómo funcionan estos dos plugins. Primero, vamos a animar, más bien, vamos a abrir el, el programa de Animate. Yo ya tengo este, instalado los plugins. Uh, si tienen alguna duda en, la, en su página pueden ver cómo se hace el, el proceso de instalación. Es muy sencillo y es esta pe pequeña ventanita de aquí. Uh, no os voy a explicar de qué trata cada, cada botón, porque son muchas herramientas y shortcuts que te ayudan como a, en tu proceso de animación, pero lo, lo único que nos interesa ahorita es este botón de aquí, que dice que rendería los, los layers seleccionados y los importa directamente en After Effects. ¿no? Entonces vamos a seleccionar estos dos layers y ya, ya seleccionados... Oh, antes ya me saltó un paso, perdón. <laughs> vamos a abrir After Effects y vamos a, a crear una nueva composición. Esta composición la vamos a nombrar primero como nuestro sticker, Amazing. Y vamos a poner las especificaciones que nos pasaron en el brief. Aquí tenemos las dimensiones del proyecto, que van a ser 800x800, 800, el frame rate, que van a ser 24 cuadros por segundo, y la duración de los stickers, que en este caso van a ser 2 segundos. La duración la pueden variar un poquito, digamos que quieren hacer unas animaciones en loop, este, con, no sé, con ciclos de caminado, todo ese tipo de cosas, donde necesitan un poquito más de espacio en su timeline para agregar keyframes o, o mover keyframes, pero bueno, eso lo pueden este, manejar a su, a su, a su gusto. ¿no? Entonces, primero creamos nuestro canvas, ya una vez creado, ahora sí, nos vamos a Adobe Animate, seleccionamos dos, los dos layers y con el botón de Timelord le damos clic aquí, lo único que nos va a preguntar es en dónde quiere que guardemos los archivos. Lo que va a hacer Timelord es que va a exportar los archivos en SWF, que es un formato... También muy amigable con, con After Effects, porque son archivos que tú puedes escalar. Básicamente también son vectores y no se pixelan. Pero bueno, ahorita son bocetos que solamente necesitamos como referencia. Entonces los voy a guardar en su carpeta de Motion Sketches y lo voy a poner open. Esperamos un poquito y automáticamente el sketch o el Motion Sketch se importa directamente en After Effects. ¿no? Lo podemos reproducir y está exactamente igual que como en Animate. Después la segunda etapa del proceso es... En Illustrator tenemos todas las capas aquí bien nombradas y bien separados los assets. Y aquí ya tenemos el plugin instalado de Overlord. Y lo mismo, tiene muchas opciones que este, son bastante útiles, pero en este caso solamente necesitamos este botón y este botón. Este pequeño que dice Split Shapes to, to, to Layers quiere decir que si lo tienes activado, todo lo que tengas seleccionado te lo va a importar en layers separados en After Effects. Entonces, esto lo queremos tener activado. Y una vez te lo tenemos activado, seleccionamos todo, estamos seguros que no tenemos ninguna capa bloqueada y le damos clic en este botón. Va a tomar también un poquito de tiempo y listo, ya tenemos todos nuestros archivos o todos nuestros assets de Illustrator directamente en After Effects, con los degradados, con la organización, los mismos nombres, este, las dimensiones y todo. Y ya tenemos nuestro archivo listo para empezar a animar. Tenemos la referencia, ya sabemos más o menos cuál es la acción y ya tenemos los assets. ¿no? Les voy a abrir ahorita el, el archivo ya animado porque no, no, no nos va a dar tiempo de hacer toda la animación ahorita. Pero para que vean lo que el animador en este caso hizo. Una vez que empezamos a animar, también tenemos que volver a pensar en el brief. Okay, ¿Qué formato necesitamos exportar? Y en este caso es JSON y LOTI. Esto también nos va a traer un poquito de limitantes. Uh, en estos formatos nos, no podemos utilizar ciertas cosas o ciertos efectos, plugins que, que normalmente utilizamos en After Effects. Por ejemplo, no podemos utilizar expresiones o no podemos utilizar tampoco blending modes o algún rig extraño que queramos hacer o efectos, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en las propiedades básicas de, de movimiento, el cual es posición, rotación, escala, uh, transparencia, op opacidad. Y también podemos jugar con los anchor points para poner posicionar el centro de nuestro asset en donde, en donde querramos. Y para agregar mucho detalle, podemos usar Pad Animation, que es un poquito de tedioso y un poquito tardado de animar, pero nos da muchísimo expresión y muchísima libertad para agregar detalles. Entonces, esta es la animación que hizo este animador. Como pueden ver, son montones de keyframes, que parece que son muchos, pero son solo dos segundos de animación. Este, y básicamente lo que él está haciendo es literal moviendo los diferentes assets, por ejemplo, veamos este, esta pequeña letita. si la encuentro ahorita en aquí, déjenme la, la pongo por sí sola, y aquí vamos a ver los keyframes que se animaron, animó la posición, la escala, la rotación, estos son los bats, que son básicamente todos los, los anchor points, o las líneas, o cómo está construido este asset, y está aparenteado a un nulo, el nulo que es este, que es el controlador principal, ¿no? Y como pueden ver aquí, solamente hace un movimiento de arriba para abajo y le dio un poquito de, de offset o overlapping a la aleta cuando, cuando se detiene, ¿no? Y bueno, si ponemos toda la animación completa, van a ver todos los bonitos detalles que este animador le agregó. Ellos tienen de referencia el motion sketch, pero yo siempre le digo a los animadores. Tú utilizas tu motion sketch como una guía. No intentes calcarlo porque obviamente el motion sketch está todo sucio y tiene un montón de líneas este, mal hechas y todo. Y es y lo que yo quiero y lo que yo siempre busco con los animadores es que ellos le, también le impriman un poquito de su esencia y de su técnica en la animación final. Entonces ellos ya hacen lo que quieran con estos stickers y los dejan excelentes, ¿no? Y aquí pueden ver ya todos los stickers animados. Por los animadores que la verdad hicieron un gran trabajo y están súper divertidos. Al final, estos stickers los vamos a exportar, los vamos a meter en nuestro Discord y los vamos a utilizar en nuestro día a día. Por ejemplo, este para las videollamadas. Si alguien comparte una parte del proceso que está haciendo una ilustración o lo que sea y nos encanta, pues podemos usar este sticker de Asombro o de I Love It. Este de Multitask que está muy divertido también cuando la gente está súper trabajando en todo. Y cuando ya tienes también mucho trabajo y tu compu se crashea, podemos usar este sticker, ¿no? Entonces, la verdad saben que los stickers son una manera de expresarse muy moderna porque no tiene mucho que empezaron a implementar sobre todo en WhatsApp y todas esas plataformas pero son súper fáciles de usar y super rápidas y super divertidas no bueno la última parte del proceso es cómo vamos a exportar los archivos y volvemos al brief qué formato necesitamos ahorita necesitamos hacerlo en JSON, Lottie, movi todo eso ver, no voy a exportarlos en todos pero les voy a explicar cómo exportar estas animaciones en JSON y en Lottie para eso necesitamos la extensión de LOTI Files, que la pueden encontrar directamente en su página, es completamente gratis. Este... Y esta es la plataforma, a mí me encanta porque es súper intuitiva, súper simple, no necesitas aprender muchas cosas o, o cómo manejarla, básicamente es un botón. Y lo que te aparece aquí en esta plataforma es son todas las composiciones que están en tu, en tu archivo. Digamos, si tienes un archivo un poquito más grande, aquí te van a aparecer todas las composiciones armadas. Y aquí tenemos un botón que es el de exportar. Ya que tengamos la animación final, le damos clic a este botón, esperamos un poquito, porque lo que está haciendo Lottie es, está transformando toda la información de los keyframes y de, los, de las formas, de las figuras, de los assets, la está transformando en código. Y es un formato súper pequeño, que se puede, este, como dijo Dan, importar en cualquier infinidad de plataformas y que no te va a pesar nada y la calidad es perfecta porque como es código y es y son vectores eh, no necesitas este o sea no se va a pixelear ni se va a perder la calidad siempre va a estar completamente sharp y nítido y súper bonito no bueno ya esto es el preview y de aquí podemos hacer varias cosas podemos subirlo a nuestra librería de personal de lotti podemos guardarlo como archivo json o como archivo lotti y por ejemplo vamos a guardarlo como archivo loti Uh, aquí lo guardamos en su carpeta. Es súper importante tener una buena organización de carpetas y de nombres de archivos. Aquí le vamos a poner amazing. Guardamos y esperamos un poquito. Y pues listo, supongo que no hay a tardar mucho en aparecer aquí. Y aquí lo tenemos. Para reproducirlo, también Loti tiene una plataforma o un, una app que tú puedes descargar en tu ordenador y aquí pueden ver la animación ya lista en loti en vectorial completamente terminada y listo eso es todo el proceso que nosotros desarrollamos la verdad fue un no, no salió de la noche a la mañana fue mucho prueba y error este y pues espero que les haya gustado que les haya servido de alguna manera este nos encantaría que nos pudieran contactar con nosotros si es que tienen alguna pregunta, alguna duda, aquí están todas nuestras redes sociales o nuestra página, tienen también el, el, la opción de, de contacto que nos pueden escribir a través de correo electrónico, y listo, um, Dan, si quieres unirte para terminar la llamada, um, Joan, ¿puedes you a Dan a la llamada, por favor? Ah, muchas gracias, Jordi. La verdad, muy, muy impresionado por todo este proceso. Son muchas técnicas, digamos, que son importantes. Como pueden ver, yo creo que Jordi más que todo hace un highlight de cómo es la organización, más como animación, porque muchos de nosotros sí tenemos el skill, pero tenemos que pensar esto como si fuera una, una fábrica de dulces o, qué sé yo, un restaurante de hamburguesas, porque al hacer tantos stickers, tenemos que ser súper eficientes, pero al mismo tiempo, eh, ten, o sea, sin olvidarnos de, de la calidad que vamos a poner ahí. Pero súper, súper interesante. Te, tenemos, tenemos algunas preguntas, la verdad. Aquí claro. eh, Mauricio Duarte, eh, él dice, ¿cuánto tiempo promedio se da un animador ya en After Effects? O sea, él entiende obviamente que mientras más experto, más rápido. Pero, ¿qué es lo que tú, tú podrías decir respecto a eso? Uh, pues sí, es muy buena pregunta. Obviamente depende qué tipo de animación y qué tan compleja es la animación. Estos stickers en verdad se desarrollan súper, súper rápido. Como les platicaba, hicimos 540 stickers eh, aproximadamente en 5 o 6 meses. Éramos un equipo de tres animadores, no cuatro animadores, perdón. Y. Pues casi, casi desarrollamos un pack de stickers por tres semanas, en tres semanas. La primera semana era la etapa de bocetaje, la segunda semana de los motion sketches y los archivos vectorizados y la tercera semana para hacer la, la, la animación final. Obviamente no trabajamos full time solamente en stickers, tenemos muchos otros proyectos que estamos trabajando a la par, pero digamos, un sticker te puede llevar, no sé, también depende de qué tan rápido sea, sea el animador, pero no sé, dos horas te puedes tardar, tres horas. Depende también cuánto, cuánto de detalle quieres agregarle, pero un sticker así de sencillo, lo, yo creo que lo puedes hacer en alrededor de tres horas, cuatro horas, a no mucho. Perfecto. Y también, tal vez, resaltar algo que estoy viendo en los comentarios, que Pedro Vilela dice que la parte mecánica del trabajo no puede opacar la creatividad. Eso es verdad. Porque si bien, claro. digamos, podemos tener un buen sistema, eh, a veces. Nos quedamos eh, vacíos cuando no tenemos ideas de cómo se va a animar el sticker y todo eso. Y creo que eso viene con el tiempo, ¿no? La experiencia y todo eso. Y, y también tener algunos conceptos de, de la animación. Pero como pueden ver, el proceso que Jordi y equipo hacen es súper impresionante. Sí, sí, pues lo mismo que decía. O sea, normalmente tienes algunas limitantes dependiendo del formato en que tú trabajes. Pero es. Tienes que aprovechar las oportunidades ¿no? y, y, y manejarte en las limitantes que tengas. Es como si te dan una hoja blanca y te dan un lápiz y te dicen, dibuja algo. Bueno, sabes que tienes una hoja y un lápiz y vas a dibujar algo con el lápiz. En cambio, si te dan una hoja y luego te dan acrílicos, este, pasteles, óleos, lápices, gomas y todo eso, y crea algo, ya no sabes ni por dónde empezar, ¿no? porque son tantas cosas que a lo mejor tener tanta libertad también como que te abruma un poco. ¿no? Pero teniendo estas limitantes, te hacen ser más creativo. Entonces... Cuando sabes que a lo mejor no puedes ocupar ciertas herramientas que te facilitan el proceso, tienes que ser creativo y buscar soluciones y ver de qué maneras te este, puedes resolver esos problemas o esos, esos retos, ¿no? Exacto. Y, y eso yendo a, a ese punto también, lo que Jordi menciona, es que, por ejemplo, hay algunas cosas que todavía el OT en sí no, so, no soporta. Y eso, tal vez para muchos de nosotros, nos desanima porque decimos, ah, sabes, no puedo hacer esto, quisiera utilizar plugins, quisiera, no sé, etcétera. Pero la verdad, como han podido ver los stickers que Jordi y el equipo hace, es súper es impresionante cómo se ve el, la fluidez de las animaciones y todo eso. Entonces, eso la verdad me, me impresiona porque hay algunas cosas que, por ejemplo, el, el falso 3D que, que, que pone de, de uh -huh. uno, uno de los muñequitos de Discord que está haciendo breakdance. Eso, eso, guau. Wow. Sí. Entonces, eso, eso es muy, 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 muy interesante. Eh, aquí, uh -huh. Tiago nos está diciendo si sí, eh, podemos leer alguna de las preguntas del cuestionario. Eh, claro que sí. Va, vamos a, voy a hablar con el equipo ahora mismo para, para también poner eso. Y sí, me, yo me he notado también algunas preguntas aquí. Por ejemplo, uh -huh. había eh, sí. una persona que estaba diciendo... Eh, si bien hay algún plugin o algo que digamos, eh, tanto como Overlord nos puede ayudar de pasar de lo que es, eh, qué sé yo, de Illustrator a lo que es eh, After Effects, ¿hay algún plugin tal vez para Figma o algo así? ¿O cómo tú ves eh, trabajar con Figma? Uh, pues o sea, eh, bueno, uh, en uh, nuestro caso uh, no estamos tan familiarizados con Figma porque lo que hacemos y producimos más que nada es de animación enfocado para videos y todo eso. Sé que Figma es un poquito más una plataforma para, para web y para apps, pero sé que también hay muchas plataformas o plugins que te ayudan a facilitar el, el proceso de importar archivos este, directamente de Figma en After Effects y ya te los importa exactamente como en layers separados, nombrados y todo eso. Pero sí, o sea, usar esas herramientas, como les mencionaba, te ahorran mucho tiempo y, y la verdad son bastantes buenas de tener en tu, en tu pipeline. Porque si lo haces de la manera tradicional, te puede llevar la misma tarea 15 minutos, cuando usando una de estas herramientas lo puedes hacer en un minuto. ¿no? Yo me tardé un poquito más porque les estuve explicando cómo el proceso, pero literal, son dos clics. Y eso, al final, como les mencionaba, puedes utilizar ese tiempo ahorrado en pulir tu animación, en hacer que, que se vea mucho mejor a la hora de animar, en pulir las curvas de animación y todo. ¿no? Pero sí, sé que Figma también tiene sus plugins. Incluso creo que tiene muchas integraciones con, con Lottie ¿no? Sí, la, la verdad, justo mira, qué, qué interesante coincidencia, eh, porque aparte de todos esos plugins, también hay un plugin que eh, a mí me encanta, que igual es de BattleX, que es el Anubis, que te ayuda, a, digamos, a exportar directamente de After Effects a eh, eh, MP4. Pero volviendo al tema, es que hay también en la página de BattleX esta esta, este plugin que se llama eh, AE que... No es de, de Battle X, pero I, I creo que son como amigos y han hecho como un partnership o algo así, pero lo puedes ver ahí, la gente que esté interesado lo puede descargar y es gratis. Eso no, no se preocupe. Entonces, eso Bien. la verdad es, es una opción interesante también, igual en la página de, de BattleX que lo pueden descargar, así que no, no habría ningún problema. Eh, de, de, estamos, estamos ahora con las preguntas de, de la audiencia también que ha puesto antes, pero si es que ustedes, porque son hartas preguntas, entonces sí. si, si es que ustedes que están aquí ahorita mismo quieren hacer una pregunta y yo tal vez no, no leo su pregunta, entonces pónganlo ahí, no, no hay ningún problema. Yeah. Entonces, después ¿a, a, habría, a, hay otra pregunta que dice aquí. Eh, para hacer eh, las animaciones, ¿es necesario hacer animatics? Eh, eh, digamos, ¿tú lo uh, ves eh, un... parte necesaria o no o no mucho? Bueno, un animatic es más para un proyecto un poquito más grande, ya sea para un video, video este, no sé, para una empresa que quiera hacer un video para su marketing. Uh, el animatic te ayuda mucho para delimitar y para aterrizar un storyboard un storyboard piensen que es como en este, en este parte del proceso del bocetaje, el storyboard lo que haces es, es bocetar todas las diferentes secuencias y las diferentes partes del video con el guión este, en una secuencia de imágenes en bocetos muy burdos, pero el animatic es tomar ese storyboard y darle un poquito de movimiento de cámaras transiciones, este, acercamientos y todo ese tipo de cosas en una producción de un video grande, es muy importante el animatic porque eso te ayuda a hacer el timing de completamente de todo el video. Este, incluso ahí puedes probar o sugerir algún tipo de música. Si va a tener el video voiceover, puedes incluir el voiceover y también delimitar la duración de cada escena y todo. Entonces, en realidad los animatics son muy, muy valiosos y muy este, útiles en, la, en el proceso creativo de un, de un video. En este caso, eh, en vez de Animatics, utilizamos los Motion Sketches, porque los Motion Sketches es lo mismo, es pasar el boceto a, a, a movimiento, en animación, y pues es un, es un boceto animado muy cortito, ¿no? De dos segundos. Pero sí, sin duda, los, los Animatics es una gran parte del proceso, eh, del proceso creativo de un video. Mm, interesante, interesante. Claro, digamos, tal vez en este, en este caso, para los stickers, ¿no? No, no, se da el caso porque no viene al contexto, pero sí, digamos, para lo que es un video. Tenemos otra pregunta de Mauricio Duarte, y dice: ¿Las animaciones ¿Eh? que se comparten en Loti tienen alguna restricción? La, la respuesta es no. Eh, lo pueden utilizar. Eh, tenemos lo que es este copyright, que prácticamente lo pueden utilizar donde quiera. No, no hay problema. Luego hay otra pregunta súper interesante de León Vergara que dice: ¿Cuánto creen que más o menos sería el valor de un pack sencillo? Eso eh, en, um, en cuestión, digamos experiencia, ¿no? Ok, en cuanto a precios, supongo que se refiere, ¿no? ¿Cuánto cuesta sí, sí. un pack? Uf, depende, es una gran pregunta. <laughs> uh, depende, pues, depende quién es tu cliente, sobre todo. Este, no es lo mismo que le vendas a una empresa muy chiquita, un startup que está empezando, que a Discord, ¿no? Obviamente Discord es una empresa multimillonaria, y este, en Estados Unidos, y obviamente sus rates son, son muy grandes, pero... Yo cuando, cuando le digo a la gente que pregunta más o menos cuánto cobrar, yo le sugiero que hagan un cálculo de cuánto tiempo le van a dedicar y eh, más aparte agréguenle un poco de, de valor a su trabajo, ¿no? Entonces, digamos, tú pones un hour rate y ese hour rate te va a ayudar a calcular, ¿no? Que me va a tardar este, una semana en hacer un pack de stickers, de cinco stickers, ¿no? Calculas cuántas horas le vas a dedicar al día, digamos que ocho horas por cinco días, este, lo multiplicas por tu hourly rate y ese es tu precio base que debería ser el mínimo que deberías de cobrar. Ya si quieres, este, ahora sí que tantear un poquito a tu cliente, ver el valor en dónde lo va, dónde lo va a posicionar, o en dónde va a utilizar ese tipo de, de stickers, este, todo eso influye también en el precio final que tú le vayas a dar a, a tu cliente, ¿no? Este, no es, te digo no es lo mismo que vayan a usarlo de uso interno o a lo mejor hizo un pack para regalárselo a su novia o no sé, pero, pero puede llegar el caso de que vayan a usarlo en una producción muy grande, en, en no sé, muchos videos, en, en muchos streams o no sé, y eso obviamente es, es valor agregado que tú le debes dar a tu, a tu colección y a tu cotización, ¿no? Pero sí, la manera básica es como calcular tus horas de tiempo, cuánto tiempo te vas a tardar, y ese es el mínimo mínimo que tú deberías de cobrar. Si alguien te dice que te va a pagar menos, yo sugiero que les digas que en él y que mejor se busquen alguien más, porque al final tú vas a estar perdiendo tiempo, no, no te van a estar pagando y no vas a estar cómodo haciendo lo que tú pues haces, ¿no? Y, y para que te menosprecien el, el valor de tu trabajo y de tu tiempo dedicado en, en tus proyectos, entonces pues es mejor dedicarse a otros proyectos, ¿no? Pero sí, varía mucho, depende de tu cliente, depende de, de la persona, de, de todo. Son, son muchos factores para cotizar. Exacto. No, estoy de acuerdo con Jordi, creo que... La, la forma que tenemos eh, you know, para pensar es, es, es muy muy similar lo que yo sugiero también es que como dice jordi cuánto vale tu tiempo y más o menos se calcula digamos a, a lo que es el tiempo en, en mi caso por ejemplo yo digo que okay, cuánto vale mi tiempo y cuánto es que yo cobraría que me siento bien porque saben que cuando estamos con clientes no es no es color de rosa, siempre va a ser que necesito esto a último momento y en ese momento más estresante es cuando tú dices, bueno, por lo menos me está pagando esto, así que ya, claro. no importa. Sí, también y, depende y... del cliente cómo cómo te trate. Este, por y... ejemplo, nosotros con Discord estamos fascinados, la verdad son increíbles, la manera de comunicarse con con nosotros es muy muy rápida. Eh, las rondas de revisiones son muy claras, entonces, este, porque hay muchos clientes que no saben ni lo que quieran, ¿no? Y muchas veces te dicen, Excelente. no, cámbiale aquí, cámbiale allá, haz esto y luego ya lo haces y luego dicen, no, mejor regresamos a hacer esto y literal es tiempo que tú le inviertes y si tú le mandas una cotización fija, vas a dedicarle más horas de lo que, las que presupuestaste y al final pues, no te va a convenir a ti, entonces, este... También influye mucho cómo vas a tratar, cómo, cómo tu cliente te trata y cómo este, es el trato en el proyecto, ¿no? Y cuántas revisiones van a haber y todo, pero sí. Exacto, exacto. O, o también, por ejemplo, cobrar por hora. Eso, eso es lo que yo a veces hago con estos sí, clientes indecisos, que les digo, bueno, es, es tu tiempo. No, no, Exacto. igual me, me, me pagas, digamos. Así que no, no hay problema. Pero sí, como dice Jordi, depende del cliente, depende del contexto, de, depende cómo tú te sientes. Y bueno, al final tiene que ser un win-win-win para todo el mundo. Claro. Perfecto. Aquí hay otra pregunta de Pedro Vilela: dice, en el motion sketch eh, que se unifica. ¿Se unifican todos los estilos del, del sticker? O sea, yo creo que en el, en el proceso, cuando estamos haciendo los sketches, ahí es cuando unifican todos los estilos de, del sticker. O, o lo uh, antes. No, sí, por ejemplo, en, con Discord, ellos este, nos pasaban un brief y nos pasaban su personaje, ¿no? Ahora vamos a animar el personaje que se llama Wumpus, que es su personaje principal. Nosotros teníamos una etapa de exploración al principio en donde aterrizamos ese personaje y lo diseñábamos de tal manera que funcionara para stickers. Y nosotros le mandamos style frames al cliente. Esos style frames lo tiene que aprobar antes de empezar a hacer todo el proceso de animación, de bocetaje y todo. Porque, digo, esta, estas etapas de revisiones con los clientes son súper importantes. Porque si, si, las, si, si nos saltamos esa parte del proceso, el cliente puede pedirte cambios al final, que esos cambios te van a tardar muchísimo tiempo de corregir. Y al final, lo mismo, son horas invertidas, ¿no? pero si sí, nosotros hacemos esa exploración al principio y creamos un estilo y ya después con ese estilo lo replicamos tanto en los bocetos con los motion sketches como en look de la ilustración en este caso este como es un pack interno nosotros no teníamos un estilo este unificado porque queremos tener como libertad creativa de, de los ilustradores y los diseñadores y que cada quien proponga un sticker como que se sepamos que sea útil para que lo compartamos en, en, en nuestra plataforma de discord y por eso a lo mejor tienen diferentes colores, diferentes grosores de línea y todo. Pero sí es súper importante. Si esto lo vas a trabajar para un cliente y te pide que tengas un estilo unificado, no se unifica solamente en el Motion Sketch, sino desde un principio se define el estilo con Style Frames y con. Sí, con Style Frames y los bocetos y, y la vectorización final de los assets. Perfecto, perfecto. Tenemos aquí también otra pregunta eh, de Tiago. Eh, que es un poco más relacionado a Lottie, pero in, que, de, que también quisiéramos tu, tu experiencia. Entonces, Tiago dice, en, en, entiende esto de las limitaciones, ¿no? Y que se tiene, que vamos a trabajar con archivos JSON. Y está bien no usar efectos, pero tal vez hace el proceso un poco más difícil. Eh, tal vez poder, digamos, no utilizar expresiones también lo, lo, lo complica. Eh, sorry, we can go to the next question again from Tiago. Y, pero Tiago dice, si JSON son códigos y las expresiones también... ¿por qué no es compatible? Uh -huh. Digamos, ¿ves la posibilidad de una actualización para esto en el futuro o crees que es posible? Eh, respondiendo a la actualización, sí, estamos, estamos tra trabajando constantemente para, digamos, mejorar lo que es el, el plugin y soportar todo eso. Y la verdad, eh, dentro de la empresa, eh, créeme, somos muy, muy... Primero el usuario, eso siempre decimos, primero el usuario y queremos que muchas de las cosas eh, trabajen. Y la razón por qué, digamos, eh, no trabaja algunas expresiones o, o digamos, eh, algunas eh, plugins, digamos, terceras partes, es que eh, en sí tiene que ver una compatibilidad también con el framework y también, digamos, eh, lo que tenemos que ver mucho son los browsers. O sea, más que todo, si se han dado cuenta, algunas veces creamos una animación excelente, bonita, pero no trabaja en Android. Y tal vez solamente trabaja en Chrome, pero no en Safari. Entonces hay que hacer testear y hay alguna cosa que sirve y que otra que no. Entonces eh, no solamente es tanto de nuestra parte, sino es la compatibilidad, digamos, con eh, las otras plataformas que a veces impide. A veces cuando estamos testeando dentro de la empresa hay expresiones o plugins que sí trabajan y nos emocionamos y testeamos y solamente en Chrome y decimos, uh -huh tenemos que, que, es que volver a hacer o ver otra forma. Entonces, eso sería eso. Pero, por ejemplo, claro. aquí, Jordi, tú has... Perdón, perdón, dime, no te escuché bien. No, no, digo, o sea, eh, porque quisiera saber tu experiencia, porque tú sí has experimentado, yo creo que lo has explotado de alguna forma, todo lo que se puede hacer eh, dentro de After Effects con las animaciones, porque yo he visto tus stickers y, y para la gente que está curiosa, vaya a Discord y vea los stickers de Discord. Eso es, eso es creado por Jordi y equipo. Entonces, sí. han hecho cosas, wow, impresionantes. Pero tal vez nos puedes hablar un poco de, de todo lo que, lo, la investigación que han hecho. Sí, claro que sí. Para darte un poquito de contexto, Feitosa trabaja en Animagic. <laughs> y él ah, siempre, ah, okay, cada okay. vez que le pasamos okay. animaciones en Jason y en Lottie. Por eso yo creo que hizo esa pregunta. <laughs> tía, tía, bueno, Feitosa vive en Brasil, de hecho. Eh, Feitosa y otro animador que tenemos que se llama Moncho, que él vive en Valencia. Fueron los dos que animaron todos los stickers que vieron ahorita. Uh, y sí, pobres, sufren un poco porque cada vez que le queremos hacer un, una animación JSON o Rati, <laughs> se tiene que meter a, a animar frame por frame casi, casi. Pero sí, respondiendo a la pregunta de Feitosa y este, acompañando un poco lo que menciona Dan, yo creo que tiene que ver más con el, con el lenguaje, porque After Effects es un lenguaje o es un programa para edición de video, ¿no? Y puedes utilizar efectos tan locos como quieras, partículas y todo ese tipo de cosas. Pero esas partículas están desarrolladas con un cierto lenguaje, que es una manera en la que ese programa se comunica, ¿no? Yo creo que el reto aquí de Lottie y que tiene es cómo traducir ese lenguaje a un lenguaje universal, que es el punto JSON, y que parte de ese ese lenguaje universal se pueda reproducir en otras plataformas como este, bueno, en cualquier lugar donde se tenga que reproducir, como ya sea Chrome, Safari, Firefox, en aplicaciones web y en aplicaciones este, móviles. Exacto. Entonces, siento que sí es un tema muy, muy complejo, que me encanta que cada vez empiezan a integrar más cosas. Este, yo sé que esto, estas tecnologías hace dos años a lo mejor no habían tantas facilidades, este, cada vez empiezan a implementar un poco más de, de, de cosas, que eso nos va a ayudar a nosotros a hacer nuestro trabajo más fácil y más creativo y más bonito. Pero sí, eh, Feitosa batalla un poco y sufre un poco con las animaciones Jason, porque sí, es literal, ellos están acostumbrados a utilizar muchas de las herramientas de After Effects, ¿no? Sí. Eh, eso a, al final te ayuda a hacer tu animación súper bonita, metes glows, este, flares, todo, todo, lo, y hace tus animaciones increíbles, pero tienes que acordarte que esto se traduce en código y es, código es un lenguaje que se tiene que transportar en un reproductor que lea y entienda ese código para que se pueda reproducir. Si no hay esa conexión o si no hay ese esa misma lenguaje, simplemente las animaciones no se van a ver. Ah, entonces aquí Feitos es el mago, el mago que hace todo lo que, es es lo que podemos ver. Sí. en el... <laughs> sí. Muchas gracias Tiago. La, la verdad nos impresiona tu trabajo. Eh, y bueno aquí tenemos otra pregunta de Felipe que dice: la mayoría de expresiones funcionan si se hace un baking antes de hacer el render, ¿no dan? Podría decir sí. sí. Sí, sí, mucho, mucho depende, pero Jordi, por favor. Ah, bueno, sí, nosotros de hecho también utilizamos otros plugins, por ejemplo, hay uno que es muy bueno, que es de, de, de Scripts, que se llama After Ease, que te ayuda a, a hacer animaciones como Bounce, o sea, que tú, no sé, tengas una pelota y regresa y, y tiene un poquito de Bounce, o, o todo ese tipo de cosas que tú las haces con expresiones, pero esa misma herramienta tiene un baking. Entonces tú seleccionas tus keyframes, las que tienen expresiones, le haces un bake y te lo convierte todo a keyframes, ¿no? En, en tu línea de tiempo y te elimina la expresión. Entonces si tienen herramientas que pueden utilizar expresiones y después hacen un bake, eso es completamente este, viable. Solamente tienen que hacer el bake antes de este, exportar la animación, porque si exportan la animación con las expresiones, puede ser que no las lean y que no se reproduzcan. Exacto, ese es muy buen dato de Felipe y bueno, eh, no sé si tienen más preguntas. Eh, las otras preguntas que, que tenemos en la lista, también los vamos a responder mediante email. y solamente para terminar dos cosillas. Eh, yo, quiero, yo quiero la verdad. Eh, agradecer a, a jordi por estar aquí. es un invitado de lujo. y tal vez como mostraba antes su, su presentación, eh, quería resaltar que ustedes también han trabajado para lo que es el Museo del Futuro en, en Dubái, han hecho algunas cosas, ¿verdad? Sí, de hecho, este, hace un año también este, hicimos una colaboración con otro estudio que se llama King of Something y este, ellos tenían un, un proyecto para el Museo del Futuro y fue un proyecto súper, súper bonito también un poquito hicimos dos semanas entonces no tuvimos tanto tiempo para lo <laughs> mismo, o sea tuvimos una gran <laughs> y el manager nos ayudó muchísimo a, a... todo con su con... de entrega, revisiones, todas las piezas del equipo tuvieron y tal hicimos lo mismo que una pequeña parte de la producción y eh, sí, que un súper bonito, la verdad, estamos contentos con ese, con este proyecto. Lo hicimos muy rápido. Eh, y sí lo pueden ver en nuestras redes sociales, en nuestra página web, eh, ahí lo pueden encontrar. Sí, y por qué y por qué resalto esto, porque ustedes, ustedes dirán, no, Jordi, solamente... no, Jordi es super internacional. Y, y... Y, y, y todo el equipo de United que estoy, estamos realmente con, con gente top, 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 y que la verdad da, da un orgullo también que, que sean latinos y que puedan llevar ahí. Y para la gente que, digamos, no ha visto todavía esto del Museo del Futuro, eh, vayan, búsquenlo en, en YouTube y todo eso, pero en sí es, es un museo con, un, un, desde, desde lo que es, digamos, la arquitectura, es súper particular. Y la idea es que está mostrando ahí todas las tecnologías que se vería, digamos, en un futuro. Y es muy, muy impresionante. Le, le recomiendo y la verdad, un orgullo saber que, que Jordi ha sido parte de eso y, y el trabajo y el arte de todo el equipo de Animatic Studios está ahí también. Entonces, bueno, you know, bravo, bravo Jordi. Y sí, bueno, gracias. después de todo esto, yo sé que Jordi ha preparado una sorpresa para todos ustedes y nos va a compartir ahora. Entonces, sí, bueno. Eh, um, yeah, Joan, ¿puedes poner mi screen de nuevo, por Ok, genial. Bueno, pues para todos los que están aquí y también la gente que vea el video en un futuro, eh, queremos compartirles que, bueno, nosotros en nuestra filosofía nos encanta compartir con la gente, este, ayudarle a la gente, este, a los artistas, animadores y todo. Y en nuestra página tenemos una pequeña sección que se llama Playground, en donde ustedes pueden ver, pues... Básicamente es nuestra zona de juegos. Nosotros, si queremos hacer un videíto y queremos experimentar un nuevo estilo o queremos probar nuevas técnicas, este, explorar, no sé, cualquier cosa di diferente, este, utilizamos pues, nuestro tiempo libre para, para crecer como, como profesionistas y como talentosos, ¿no? Entonces, hay otra sección en donde se llama Downloads, donde ustedes pueden descargar los archivos originales, ya sea de After Effects, de Illustrator y todo. Y nosotros tenemos... Este, un pequeño regalo para ustedes: de el pack que vieron hoy eh, lo van a poder descargar completamente gratis desde la página, eh, con todas las partes del proceso, desde los bocetos, los motion sketches en, en Adobe Animate, los archivos vectorizados en Illustrator y este, los archivos de After Effects finales para que vean, los, los abran, este, jueguen con ellos, vean cómo nosotros hicimos las animaciones, este, qué tipo de técnicas utilizamos para para hacer los movimientos, eh, todo, todo, todo. Ustedes tienen completa libertad para, para descargarlos y utilizarlos y aprender de ello, ¿no? Porque también es súper es interesante cómo, yo les puedo platicar todo el proceso y así, pero una vez que vean los archivos y vean cómo está construido todo, cómo está nombrado, organizado, les pueden dar una mejor idea de cómo ustedes pueden hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces sí, completamente gratis, si visitan nuestra página, animagic.io slash playground. Eh, Ahí tenemos no solo este, sino también tenemos más, más archivos que ustedes pueden descargar completamente gratis. Y ya, sean, sean libres para que utilizarlos y si quieren compartirnos también sus, sus propias exploraciones o si quieren hacer ustedes sus propios stickers, eh, también pueden utilizar nuestras redes sociales para mandárnoslos y nosotros felices de ver lo que, lo que ustedes hayan aprendido de todo esto. Alucinante. La, la verdad, Jordi y, y a todo el equipo de... Animagic Studios, es, es, muchas gracias por, por todo esto. Es, es un trabajo que, aunque no lo crean chicos, ahorita parece fácil, sí, lo están, lo están poniendo ahí, lo están ofreciendo, pero no, ellos han trabajado exclusivamente para ahora, para darles a ustedes y de qué forma también, digamos, que puedan aprender y replicar. Y prácticamente se ve en muy pocas personas y en estudios también de que... Pueden compartir todos los secretos, y yo le agradezco a Jordi y a todo el equipo por tomarse el tiempo eh, y, you know, prácticamente, abrir las puertas, explicarnos un poco de lo que hacen y, y compartir. Además de eso, preparar un regalo para todo el mundo. Muchas, muchas, muchas gracias, Jordi, lo apreciamos no, mucho. Gracias, gracias y, a ustedes, la verdad, súper contento de estar aquí. este Me encanta también ser parte de, de todo este. Esta compañía que tienen ustedes, que es Loity Files, somos super fans de, de esta nueva tecnología. Eh, la manera en la que se desarrollan estos, estos stickers y estas animaciones para nosotros es increíble, porque vienen a, a cambiar la industria, ¿no? O sea, están completamente innovando y están este, desarrollando cosas que, al final de cuentas, nos van a ayudar a todo el mundo, ¿no? Van a hacer que nuestros clientes tengan mejores presentaciones, nuestros websites se vean mucho mejor, más fluidas, más bonitas. Entonces sí, súper contento de estar aquí y muy agradecido por invitarme. Y, y pues bueno, nos veremos pronto, a lo mejor en un siguiente live stream, donde explicaremos a lo mejor otras cosas. Perfecto. Y otra vez, espero que este no solo sea el último, sino el primero de muchos más. Y como siempre, Jordi, estás, estás invitado y muchas gracias, gracias. otra vez por, por estar aquí. Y bueno, Perfecto. a toda la gente que nos está siguiendo, muchas gracias también. La verdad, eh, nos, nos, nos parece fantástico haber estado con tanta gente de todo, de todo el mundo, de muchos países, especialmente de habla hispana, y, y gracias otra vez. Y bueno, hasta la próxima, ¿no, Jordi? Nos vemos, sí, claro. Que estén todos muy bien. <laughs> ok, ok, thank you. Bye bye, guys. Thank you so much.